Bienvenidos al Método Gross. Hoy cocinamos para la hora del té. Yo soy Osvaldo y esta es mi cocina. Lo que vamos a preparar para la hora del té es una tarta que va a combinar frambuesas frescas con la crème brûlée. La base de la tarta siempre es una masa de ese tipo quebrada que se desgrana muy fácilmente y esa crocantez funciona muy bien con la acidez de las frambuesas y con la crema y con la untuosidad propia de la crème brûlée. Entonces, tenemos masa, tenemos frambuesas y tenemos crème brûlée. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar entonces por la base. Para esa masa, como casi todas las masas quebradas, nosotros vamos a utilizar, por un lado, manteca, en este caso manteca pomada, y por el otro lado, azúcar. Entonces, vamos a comenzar colocando en una batidora manteca y azúcar. Se le llama manteca pomada cuando todavía conserva la forma, cuando no está fundida, pero sin embargo está maleable. Esa es una de las características que nosotros buscamos cuando utilizamos estas masas, que las vamos a hacer, como en este caso, por lo que nosotros llamamos método de cremado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Manteca y azúcar van a blanquear por fricción y nosotros le vamos a agregar sal, sal fina, para darle mucho mayor sabor a la masa. Y después el resto de los ingredientes van a ser yemas de huevo y harina y polvo leudante tamizado. Polvo leudante o levadura química o polvo de hornear, según los países se les llama de distintas formas. En pastelería nosotros nunca compramos harina leudante, siempre compramos la harina al cual le adicionamos después el polvo. Entonces, ustedes mezclen un poco de harina, polvo y todo esto lo tamizan. Vamos a tamizarlo una vez y después ya directamente lo tenemos listo como ingrediente. Siempre conviene hacer eso porque la harina puede llegar a tener o grumos o puede estar de pronto con algo que haya caído, azúcar o de otro ingrediente, y entonces así lo vamos a trabajar. Cuando tenemos manteca y azúcar completamente unidos, vamos a incorporarle las yemas. Vamos a bajar los bordes con una espátula, no hagan tanto ruido en la cocina, y muchas veces necesitamos hacer esto porque la manteca se puede quedar, sobre todo en la base, que es lo más difícil, y se integra bien azúcar y después a las yemas. Una vez que integramos bien todo esto, vamos a incorporar la harina. Primero un tercio y después el resto. La masa, ustedes vieron que no la hemos prácticamente perfumado con nada. Va a tener el sabor de las yemas y el sabor de la manteca, ¿no es cierto? No va a tener ningún extra de limón o de vainilla o demás. Hacemos funcionar ahí lentamente. Vamos a agregar el resto y trataremos de hacerlo así muy tranquilamente. La masa es muy blanda, es una masa blanda. Respecto a otras masas que ustedes pueden conocer de tartas, es una masa que hasta nos permite trabajar, dado el caso, una vez que está lista, colocándola en una manga y hasta trazando un círculo o pudiendo hacer otra figura. Vamos a bajarla, acá tengo un corner para ayudarme. Y entonces ustedes ven la calidad de la masa. Vamos a bajar todo y vamos a trabajarla aquí. Colocamos esta masa ya tomada. Nosotros decimos que la masa se toma cuando la masa realmente se une con todos los ingredientes que tiene. Ustedes ven separado ahí, entonces lo que tenemos que hacer es directamente con las manos tratar de unirla. Pero como es una masa muy blanda, muchas veces lo que hacemos es no trabajarla demasiado y esperar que el frío hidrate la harina, que en este caso no es una gran cantidad la que lleva, y entonces así nosotros podemos después poder trabajar la masa para poder estirarla, para forrar un molde, para hacer tapas, para lo que nosotros querramos. Siempre estas masas quebradas deben ir por lo menos una hora a la heladera, por lo menos digo una hora, como para que la harina
quede hidratada y después yo pueda estirar tranquilamente la masa. Entonces, yo tengo una ya descansada y fría. Esta masa la voy a llevar a la heladera y entonces vamos a traer de vuelta la masa y el molde. Vamos a dejar, tenemos una placa con el molde acá, tenemos otra placa con la masa. La masa esta tiene por lo menos 3 o 4 horas de frío, entonces yo la puedo trabajar muy bien. Fíjense que se quiebra y es lógico que así lo haga. Es una de las características propias que tienen estas masas. Nosotros, estas masas de tarta, para poder trabajarla, una vez que están frías de heladera, tenemos que volver a romperlas en pedacitos y volver a homogeneizar la temperatura. Por eso tratamos de ablandarla un poco. Vamos a buscar un poquitito más de masa. Tratamos de darle un poco de calor con las manos. Hasta ahora fíjense que no pusimos harina, es una de las características cuando ustedes hacen una masa quebrada, que no necesiten utilizar harina ni para la mesada ni para las manos, pero para estirar sí, porque ya tenemos que bajar entonces el espesor. Entonces, palote, palo de amasar, el uslero como le llaman en Chile, para estirar la masa la vamos a dejar de unos 5 milímetros aproximadamente de espesor. No estiro con una forma definida porque después voy a tener que recortar justamente con forma. En este caso elegimos como un hexaedro redondeado que nos va a servir como para una tarta florecida, podríamos decir. La masa siempre tiene que estar despegada de la mesada porque es la única forma que la tarta después no encoja durante la cocción. Una vez que tenemos la masa, más o menos nos fijamos con el molde, la masa está bien, entonces vamos a colocarla ahí, venimos al molde. El molde, como ven, tiene un papel manteca enmantecado, solo en la parte que va a ocupar la tarta. Y una vez que nosotros tenemos la tarta ahí lista, lo que vamos a hacer es recortar por la forma que tiene y la vamos a llevar al horno. No la vamos a picar con un tenedor ni nada, solamente la vamos a llevar al horno. Sí, voy a hundir el molde para que realmente la tarta quede ahí. Horno, 180 grados, la vamos a dejar cocinar completamente, es decir, que eso puede llevar unos 20 o 25 minutos. La tarta así como está, la vamos a colocar en el horno y entonces la vamos a dejar, como yo les dije, unos 20, 25 minutos o 30, dependiendo un poco del horno. ¿Qué vamos a hacer con esa tarta? Cuando esa tarta esté fría, la vamos a llevar a la heladera. Y entonces, cuando la llevamos a la heladera, la vamos a dejar que enfríe completamente antes de ponerle el resto de los ingredientes, que es un coulis gelificado de frambuesas y después por arriba una crème brûlée. Entonces, para el coulis de frambuesas pueden elegir frambuesas congeladas o frambuesas frescas. Yo acá tengo frambuesas frescas, con lo cual vamos a colocarlas directamente así con la mano en la licuadora y al principio nos va a pedir seguramente un poco de agua antes de poder hacer el coulis. Entonces colocamos un poquitito de agua y vamos a ver cómo funciona. Ven, ahí vamos haciendo el jugo y directamente, como las frambuesas tienen muchísimas semillas, nos permite sacar las semillas de una sola operación. Así tenemos nosotros que retirar la tapa, pero cuidado de no retirar el elemento que justamente es el que nos proporciona que todas las semillas queden ahí. Entonces, colocamos la pulpa ya colada y la vamos a llevar a fuego. Así que tenemos entonces las frambuesas, las vamos a colocar sobre fuego. ¿Qué es un coulis? Es un licuado, ¿no es cierto?, de frambuesas o de alguna fruta fresca. En este caso,
al licuado siempre tenemos que agregarle azúcar. Entonces, a las frambuesas procesadas le vamos a agregar la cantidad de azúcar que lleva y las vamos a poner sobre fuego. Acá se colaron dos o tres frambuesas que las vamos a retirar. Esto sería un culí clásico. Muchas veces se le agrega glucosa, muchas veces se le agrega miel. En este caso solo es azúcar. Pero para que se quede en la tarta y al cortarlos no se escurra por la misma, lo vamos a trabar o lo vamos a ligar o a coagular con gelatina. Gelatina sin sabor que vamos a hidratar con agua, siempre recuerden, agua a temperatura ambiente o agua fría, que vamos a poner en un bol, y después vamos agregando la gelatina y con un tenedor o con un batidor vamos haciendo que se hidrate. La gelatina siempre necesita primero hidratarse con agua y después calentarse. ¿Con qué se va a calentar? Directamente con el culí, una vez que yo lo retire del fuego. Vamos a ver, esto le vamos a dejar un poquitito más. Las frutas, recuerden que cuando se cocinan, son expuestas al calor, cambian el color. Por eso no las dejen hervir demasiado, solamente hasta que funda el azúcar y ustedes empiecen a notar que hace como unas burbujitas. Nosotros ya en los bordes prácticamente lo notamos. Para esto la vajilla de cobre es adecuada porque enseguida transmite uniformemente el calor y nosotros podemos retirarlos. Retiro. Paso arriba de la gelatina y directamente mezclo. Ese calor va a ser necesario para fundirlo. ¿Arriba de qué vamos a colocar esto? Arriba de la tarta ya cocida y fría. Entonces vamos a buscar la heladera. Tenemos una tarta que está horneada, que ya estuvo todo ese tiempo, que ya está fría. Y vamos a colocar sobre esta masa un poco de este culí gelificado. Les conviene hacerlo en dos veces porque como la tarta tiene unos bordes muy poco marcados, les conviene colocar una vez y después la segunda vez. Depende de lo que quieran agregarle. Si no quieren hacer este paso, una buena mermelada de frambuesas podría ayudarlos a trabajar. Esto tiene que volver al frío. Entonces, con cuidado para que la preparación quede correctamente pareja. Y ahora nos dedicamos a la tercera parte. Para esa tercera parte vamos a utilizar una preparación muy clásica de la pastelería francesa llamada crème brûlée. La crème brûlée o crema quemada es un pariente de los flanes, ¿cierto? De esas cremas que están espesadas con yemas y con huevos. Para ello necesitamos leche y crema de leche, dos productos lácteos que vamos a unir dentro de una cacerolita. Crema de leche y leche. Y a eso lo vamos a aromatizar con chauchas de vainilla. Vamos a colocarles como aromatizante. La clásica crème brûlée siempre tiene chauchas de vainilla. Entonces, las vainas de vainilla, que si bien en algunos países son un poco caras, realmente para estas preparaciones, como la crème brûlée o como algún flan muy especial de un postre, nosotros podemos realmente trabajarlas, ¿no? ¿Cómo trabajamos con estas vainas de vainilla? Las tenemos ahí y con un corte longitudinal tratamos de abrirlas y después, con el revés del cuchillo para no cortarlas, tratamos de sacar toda una gelatina oscura que generalmente tienen si las chauchas no están demasiado secas, y eso es lo que nos va a dar más sabor. Eso va a ir a la crema y a la leche. Entonces ponemos las ramas o vainas de vainilla de esa forma, con una para esta preparación por supuesto que está bien. Dejamos que esto se quede unos minutos en infusión para entonces ver de qué manera se pueden aromatizar. Vamos a ver cómo está la masa de la tarta. Es importante que a los 10 minutos o 15 minutos de estar la tarta en el horno, ustedes ven que llega a los bordes. Entonces, lo que tenemos que hacer con el revés de una cuchara es aplastarle el centro para que la masa siga creciendo en los bordes, pero el centro quede plano.
Eso es lo que me va a formar, esa cavidad donde después va el culí justamente de frambuesas gelificados. Dejamos los bordes tal cual está y permitimos que la tarta cocine hasta el final. Estamos, una vez que está lista, la retiramos y vamos a llevarla a la heladera. Vamos entonces a continuar con la crème brûlée. Para la crème brûlée tenemos leche y crema. Lo que nos queda es blanquear yemas y azúcar. Parte del azúcar se lo pueden agregar a la leche, parte del azúcar puede quedar aquí. Y entonces, lo que hacemos es blanquear solamente, no lo batan a punto espumoso ni nada, solamente unir yemas y azúcar y después volcar los líquidos sobre la preparación. A diferencia de los flanes o de la crema catalana, no es necesario que hierva porque la crème brûlée va cocida después finalmente en el horno. Entonces, lo que hacemos es, con cuidado, ir agregando la preparación de leche y crema y fíjense cómo esa gelatina oscura es justamente toda la vainilla que después le va a dar sabor. A esto, para coagular, lo que le falta es tener temperatura. Entonces, lo vamos a poner en los moldes y esos moldes es donde la crème brûlée después va a moldear. Yo la puedo poner en los clásicos moldecitos de cerámica para hacer postres o directamente lo puedo poner en estos moldes que son de flexipan para después lograr que la preparación tenga esa forma y la tarta quede mucho más prolija. Tengan en cuenta que ustedes, si quieren, pueden tamizar la preparación para retirar las chauchas de vainilla y demás. Pero cuando lo hacen así en forma prolija, que solamente dejan la parte de las semillitas que están en esa sustancia mucilaginosa oscura, que es la que las recubre. ¿Esto cómo cocina? Cocina en horno, en baño María, pero a 100 grados. Como el horno está a 180, no podemos poner todo junto. Entonces, la crème brûlée va a ir a un horno como cocinando un flan, 100, 105 grados, durante 30, 35 minutos, baño de María, y una vez que está listo, lo llevamos al freezer para poder moldearlo, o si no, a la heladera. Entonces, tenemos por un lado la crème brûlée que yo ya tengo en el freezer. Por otro lado, la tarta que ya está con el culí de frambuesas. Lo que tenemos que hacer ahora es ensamblar todo el conjunto. Vamos entonces a la heladera y vamos a retirar esta con el culí de frambuesas. Y tengo que volver al freezer para retirar la crème brûlée. La receta es bien de esas pastelerías elaboradas, pero realmente vale la pena que ustedes la prueben. Entonces, tenemos acá la crème brûlée. Lo que vamos a hacer es sacarla y apoyarla sobre el disco de masa. Si quieren le agregan más culí, si no la dejan de esa forma. Tenemos azúcar rubia y azúcar blanca que nos van a servir para quemarlas, porque la crème brûlée o crema quemada justamente debe su nombre a que está en la superficie quemada. Entonces, ponemos un poco de azúcar en mezcla por encima y después tiene que conseguirse un horno súper caliente como para que el grill esté fuerte o un soplete para que podamos quemar la superficie o vienen también unas planchitas destinadas a quemar la crème brûlée que nosotros aplicándola vamos a ir quemando. Ustedes van a estar así muy en las nieblas como tipo Londres, pero bueno, la crème brûlée se va a quemar, el azúcar va a caramelizar y después vamos a encontrar esa clásico que es la crème brûlée, crocante por fuera el azúcar y después el interior cremoso. Y lo único que nos resta para terminar la tarta y hacerla prolija es colocarle frambuesas alrededor hasta lograr que todo ese borde que queda un poco desprolijo quede nuevamente presentable para la preparación. Entonces, teníamos la masa, teníamos el culí y teníamos la crème brûlée. Vamos a ver el paso a paso para hacer esta tarta de frambuesas y crème brûlée.
Tarta de frambuesas y crème brûlée. Para la masa, blanquear 140 gramos de azúcar con 150 gramos de manteca y 4 gramos de sal fina. Incorporarle 60 gramos de yemas. Tamizar 200 gramos de harina 4 ceros con 20 gramos de polvo de hornear. Unir los ingredientes, tomar la masa y envolverla en film y llevarla a frío. Estirar la masa de 6 milímetros de espesor y colocarla en un aro de 20 a 22 centímetros de diámetro. Llevarla al horno 180 grados por 20 a 25 minutos. Culí de frambuesa gelificado. Calentar 250 gramos de pulpa de frambuesa sin semillas con 50 gramos de azúcar. Hidratar 6 gramos de gelatina con 30 centímetros cúbicos de agua. Volcar la pulpa caliente sobre la gelatina hidratada y homogeneizar. Volcar esta preparación en la cavidad de la masa cocida y fría. Llevar a heladera hasta que coagule. Crème brûlée de vainilla. Calentar 250 centímetros cúbicos de leche con 250 gramos de crema de leche. Abrir longitudinalmente una vaina de vainilla e infusionar dentro de los líquidos. Blanquear 8 yemas con 150 gramos de azúcar. Unir el líquido caliente al batido de yemas y volcar en un molde de flexipan. Cocinar en horno a 105 grados, en baño de María, 20 a 25 minutos. Retirar del calor y congelar. Una vez que hayan quemado y hayan puesto todas las frambuesas alrededor de la tarta, es conveniente dejarla una media hora, una hora en heladera para que la temperatura se haga uniforme. Entonces después, para cortarla, lo que van a utilizar es un cuchillo filoso. Lo que más trabajo da siempre es partir el azúcar, sobre todo porque como la crema está fría, se vuelve a unir y entonces después vamos a hundir el cuchillo de un lado y del otro hasta cortar las porciones. Por suerte, como la hicimos en un molde que nos ya da las porciones, yo puedo directamente presentarla en el plato como cada gajo. Si quiero, puedo terminar de decorar con algunas mentas y le puedo agregar frambuesas extras. Eso depende un poco de ustedes. La tarta o torta no necesita más, porque imagínense que nosotros tenemos por un lado la masa, que es súper crocante, por otro lado la crème brûlée, que tiene toda la untuosidad y toda esa cremosidad que va a acompañar justamente lo crocante, y la acidez de las frutas frescas, como en este caso las frambuesas, que son ideales. Así que espero que esta receta para la hora del té les haya servido y será hasta el próximo Método Gros. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.